Yo hago intención de celebrar esta misa y de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo según el rito de la Santa Iglesia, para alabanza de Dios omnipotente y de toda la Iglesia triunfante, para mi bien y el de toda la Iglesia peregrina en la tierra, por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones, ya sea en general o en particular, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia. El Señor Todopoderoso y Misericordioso nos conceda alegría y paz, conversión, tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Hay una expresión dentro de la Eucaristía que dice, la dice el sacerdote: este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En esa oración creo que se expresa bien el compromiso, la voluntad de quienes estamos. Es mi sacrificio y es el de ustedes. Hoy estas palabras me sirven mucho para comprender que hoy, que es mi cumpleaños, este es mi sacrificio, esta es mi acción de gracias. También ustedes tendrán motivos y se unen al mío, yo me uno al de ustedes, al de cuantos me han compartido una intención y que he recogido en el buzón ofrenda de peticiones. Es mi sacrificio y es el de ustedes. De modo que vivamos esta Eucaristía en comunión, sí, con Dios y entre nosotros. Para participar de este santo misterio, ante todo nos reconocemos pecadores. Queremos que la misericordia de Dios nos reciba, nos colme Él siempre de su amor. Por eso nos atrevemos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y enciende en ellos el deseo de un justo caminar como hermanos, para que por medio de los bienes que en abundancia das para todos, se realice cada uno como persona, y suprimida toda división, se afiancen en el mundo la igualdad, la fraternidad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, pueden sentarse.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Vamos a responder: te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. De pie. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día
en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenas tardes a todos. Me voy a atrever a hacer una pregunta, como se dice, una pregunta al aire. ¿Cuántas veces venimos a un lugar como este, tan significativo, tan de corazón, así sentido por muchos que vienen, para pedir perdón de nuestros pecados? Solo pienso que interpreto, porque aquí dejan muchas flores. Interpreto muchas veces gratitud, dejan milagritos, interpreto gratitud. Cuantos se animan
a colocarse en rodillas por el semblante. Muchas veces interpreto súplica, te pido, ayúdame. Quizá también detrás de algunas lágrimas que se llegan a ver por aquí, interpreto eso todavía. Necesidad, dolor. Para cuantos practican ese colocar una vela, el entregarla, y algunos que digo se animan como a frotarla, ahí quizá todavía quedo más abierto en qué interpreto ahí. Pero veo que entregan una vela. ¿Cuántas veces venimos a un lugar como este a pedir perdón? Lo que no alcanzo a ver, no digo juzgar. A ver, espero que acontezca. Vengo, Señor, reconociendo todos tus dolores, tu padecer camino al Calvario, tu entrega plena en la cruz, porque nos amaste hasta el extremo, obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy vengo a contemplar tus llagas, todas las que padeciste por mí, que soy pecador. El Evangelio nos regala una parábola que es expresión de esto que estoy queriendo compartir. Un publicano y un fariseo. El fariseo erguido oraba y lo que más expresaba era autosuficiencia. Contaba muchos méritos que él iba logrando. Doy limosna, pago mis impuestos, ayudo a la gente. Yo soy bueno. Dice Jesús que este se iría a su casa no justificado. De poco le ayudó presentarse así en el templo, sus méritos. Se reconocía o se sabía bueno. Casi me atrevo a decir, no necesitaba a Dios. No necesitaba a Dios. Él podía. El publicano, ya reconocemos en la historia, agachadito, entre temeroso y avergonzado, dolido por lo que era su vida y dándose golpes de pecho, diciendo: soy un pecador, ten misericordia de mí. Ahí quedan muy bien reflejadas también esas dos actitudes, el autosuficiente y aquel necesitado, porque ubicaba perfectamente su fragilidad. Nos sirven siempre estas páginas evangélicas para saber cuando pisamos por aquí cuál es la actitud que conviene. Hoy el Evangelio en la historia que acabamos de proclamar es otra elocuente página. Aquí más que una parábola, que no lo es, Lucas nos regala el relato de lo acontecido en casa de Simón fariseo. Entender que sus invitados caminarían los pasos del anfitrión. Por eso caen fácilmente en la murmuración, esa que Lucas logra escribir
el pensamiento, el sentir de Simón fariseo, mirando a Jesús, y que esa mujer está teniéndole atenciones. Si este fuera un profeta, sabría que esta mujer es una pecadora. ¿Qué está detrás de esta expresión y de esa murmuración de sus invitados? Se creían buenos, mejores que ella, capaces de señalarla, despreciarla. La condena en su corazón para ella, el rechazo. Pero subrayar su autosuficiencia, su actitud absolutamente así, de sus méritos, de lo bien que lo hacen ellos, la distinción que marcan con los demás. Jesús le cuenta esta pequeñísima parábola. A dos deudores se les perdonan sus faltas, sus deudas. ¿Quién amará más? Jesús reconoce que Simón ha contestado bien, pues aquel que recibió un perdón más grande, al que se le perdonó más deuda. Esto es lo que está sucediendo. Esta mujer está manifestando ya su conversión. Está aceptando la buena noticia, el Evangelio. Esta amargura que presenta, este llanto y esta generosidad por lo del perfume, está amando su salvación. Está amando no ser rechazada. Se está abrazando al Salvador. Esa actitud, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. No sé hasta dónde me equivoco, pero no lo hago por equivocarme. Cuando alguien pide un juramento, la oración que le pido me recite es el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón. ¿Por qué he pecado? ¿Por qué he perdido el cielo? He merecido el infierno. Esta recitación del acto de contrición busca rescatar de lo profundo de cada uno de nosotros confianza en la misericordia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, compromiso de hacer una vida nueva. Con pena veo que algunos no se saben el acto de contrición. Pedir un juramento sin haber pasado el camino del dolor, del pecado, del arrepentimiento y de un propósito que está en ese juramento que quieren presentarle a Dios. Venimos aquí arrepentidos. Las llagas del Señor, las marcas de la pasión, reconocer las que padeció por nosotros, no nos motiva sanamente a pedir perdón. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hemos vuelto a veces una mofa, una burla. ¡Ay, sí! Te das golpes de pecho. ¿Pero qué son los golpes de pecho? Tú eres misericordia, Señor.
No te espantes de mi miseria. Esta mujer es una enseñanza viva para nosotros, porque ha amado mucho. Permítanme citar al apóstol San Pedro. Él dijo, una de esas fórmulas simples pero perfectas de camino cristiano. San Pedro, en su carta, primera carta. Cuando Pedro dice, el amor sepulta una multitud de pecados. El amor sepulta una multitud de pecados. Un ejemplo. Un hombre que comete adulterio, que engaña a su mujer, escucha a Dios en su corazón y se arrepiente. Le pide perdón y renueva el compromiso de amar a su esposa, de serle fiel, de respetarla, de amarla todos los días de la vida. El amor sepulta una multitud de pecados. Ese hombre, estrictamente, sí va a vivir su arrepentimiento, pero no está siendo llamado a vivir ya para siempre solo una vida de mortificación y penitencia, pues porque te equivocaste, pues mira. Muchos podríamos entonces estarnos vengando, desquitando. La señora, pues me fallaste, de aquí para adelante así te voy a tratar, porque el que fallaste fuiste tú. Y entonces puede venir como venganza. Y no mirar en un sincero arrepentimiento una nueva vida, una posibilidad de algo distinto, mejor. Sí, ¿cuánto deseamos algo mejor? El amor sepulta una multitud de pecados. Otro de los temas fuertes, un aborto. ¿Cuánto me arrepiento, Dios, de no haber respetado la vida de este hijo? ¿De qué se trata? ¿De que viva esta mujer y quien le haya ayudado solo con un dolor y una culpabilidad? El amor sepulta una multitud de pecados. Dios te había bendecido con otros hijos antes, o vino algún otro hijo después. Tienes a tu prójimo, vive en el amor, sepulta aquel pecado. Por la vida misericordiosa, compasiva, caritativa, con la que hoy puedas realizarte. Clásico, el que roba un dinero se queda con algo. Ay, padre, me confieso de que me quedé con este dinero, pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar esa cantidad y voy a ayudar a un necesitado. El amor sepulta una multitud de pecados. Simón fariseo, ojalá haya aprendido la lección. Ante la verdad de esa mujer arrepentida, pero sobre todo ante el decir de Jesús, a quien se le ha perdonado mucho, mucho ama. El otro ejemplo interesante del día de hoy es Pablo, primera lectura, porque aquí está confesando, lo hizo varias veces, es testimonio. Pablo da el testimonio de su conversión. Yo fui perseguidor de la iglesia de Dios. Uno repasa rápido. Sí, estuvo ahí presente en el martirio de Esteban.
Es Saulo el que pidió cartas para ir a Damasco y apresar cristianos. ¿Cuánto odiaba a Cristo la mención de su nombre y aquellos que seguían su enseñanza? Hoy se coloca esta imagen: soy como un aborto, en mí no había vida. Pero el día que se encontró con Jesús, el día que se encontró también aquella mujer, les cambió la vida. Fueron distintos, fueron mejores, fueron para Dios. Y yo imagino a un Pablo con un amor tan grande por Cristo y por su iglesia. Hoy, con un sano orgullo que viene a componer perfectamente, si en algo no se entendía, dice: yo he hecho más que todos. Bueno, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Pues no quitaré de invitarles e invitarme. Sepamos pedir perdón a Dios. También sabemos dar gracias, también sabemos pedir cosas, bendiciones. También sabemos expresar nuestra necesidad. Pero mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa. O sea, soy un pecador. Soy un necesitado de tu misericordia. Dios quiera que cada vez que vengamos a un sitio como este, nos vayamos justificados por no venir soberbiamente, autosuficientemente. Sí, soy bueno, voy bien, voy muy bien. Malos los otros, malo el padrecito tanto que está hablando allí, pero yo soy bueno. Que nos vayamos justificados, que nos vayamos en paz y que vayamos a repetir páginas de la palabra de Dios como esta. Si de alguien habías pensado que era una pecadora o un pecador, tú sabes que Dios lo ama y lo quiere rescatar. Tú sabes que Dios lo mira con los ojos que todavía hoy quizá ni tú ni otros lo están mirando. Señor, dame tus ojos, dame tu mirada, dame tu misericordia. Pues vamos a continuar nuestra Eucaristía, venimos a la fuente. El amor humano es figura del amor divino, pero el amor divino es fuente del amor humano. Así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Como lo mencioné al principio, viene el momento de decir la frase, porque es mío lo que vamos a ofrecer y es también de ustedes. De pie. Oren, hermanos,
para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del Espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, lleguemos a ser una sola familia en tu paz, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, sí nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Usemos el cubrebocas completamente, hermano. Son días de cuidados y en comunidad los hacemos más manifiestos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Por todas las intenciones que hemos recogido en nuestro buzón ofrenda de peticiones. Por todos aquellos que de manera particular se han encomendado a mi oración, a la de nosotros. Por todos los que en este día, Señor, me hacen el bien, me desean el bien, se unen a mi acción de gracias y a la de mi familia. Te bendigo y te reconozco, Padre, Creador, mi Dios y mi Señor. Gracias por el don de la vida y gracias por el don de la fe. Como lo sabemos decir en la Pascua, ¿de qué me serviría haber nacido si no hubiera sido yo redimido? Oramos por quienes ya murieron. Te pido, Señor, por el eterno descanso de mi papá, de todos los difuntos que me han sido encomendados en la oración. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Mónica, San José María Escrivá, San José María de Yermo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Haya paz en su vida y familia, un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Fórmula de la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Reitero para la comunión sacramental. A mí me ha preocupado que lleguen con sus manos ocupadas. Y quizá algunos se animan a pasar a comulgar trayendo las manos ocupadas. Tal vez lo de menos es que dejen las cosas. Pero quizá algunas cosas imaginen, como que si las acabo de comprar al entrar, pues no van desinfectadas, o con una atención así de cuidar, que aquello no tenga, pues, la posibilidad, hoy no notamos, de propiciar un contagio. Cuiden mucho la pureza de sus manos, no lo digo del campo moral, sino del campo así de salud. Me he lavado las manos, ocupé muy bien el gel antibacterial, no he estado tocando nada, la banca, nada, he estado así, mis manos limpias o puras. Se comunica usando las dos manos. Una mano solo sirve para recibir. Solo para eso, esta mano. Solo para recibir. Hay quien intenta hacer todo, le agarra, acomoda la hostia y dice con la misma comunidad: no. Una es solo para recibir. La otra mano tomará la hostia que la otra mano recibió, en la que la depositamos. De ahí la toma y directamente a boca delante del sacerdote, sin irse
caminando y como irá caminando, ¿no? La estoy recibiendo, la estoy tomando, me la cojo y entonces me retiro. Se me hace muy simple, muy fácil, solo hay que hacerlo pues consciente, devotamente, con devoción. Ahora hay que también tomar en cuenta que hay que retirarse de bocas. Estoy recibiendo, estoy tomando, pues tengo que saber descubrirme para pasar la hostia y entonces poder regresar una vez a mi lugar y ya cubriéndome otra vez. Los que han preparado comulgar en esta misa, notamos a mi derecha o a mi izquierda, en el pasillito, están las marcas ahí para esperar turno, para pasar a comulgar, extiendo un brazo, mi mano lista. Una vez que me dejan la hostia ahí, con la otra mano la tomo y me la llevo a boca. Si alguien necesita gel, pues ahí pueden ofrecer un poco de gel a quien de último vuelva a necesitar tener sus manos limpias. ¿Quién va a comulgar? Si voy viendo si alguien se acerca o guardo la reserva eucarística. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, dice el Señor. De pie, oremos. Alimentados con un mismo pan, mediante el cual renueva sin cesar a la familia humana, te rogamos, Señor, que de la participación del sacramento de unidad, obtengamos un amor genuino y puro para ayudar al bien y cumplir, movidos por la caridad, las exigencias de la justicia, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Yo pienso en la Virgen de Guadalupe, tenemos una imagen suya. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto, con verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Mantengo mi gratitud a cuantos hoy también se unen a mi acción de gracias, al Señor por el don de la vida. Hoy estoy cumpliendo por gracias de Dios, 47 años de edad. Mi hermano, el que me sigue, hoy está cumpliendo él 46 años de edad. Somos de los 6 hermanos que somos, 2 somos de septiembre y somos del mismo día, un año de diferencia. Pues hoy me alegro con mi madre, que también da gracias, con mi hermano Pablo, gracias, y solo me sigo encomendando a la oración. Hoy el padre Jorge Rufino, que es compañero de ordenación, me escribía para decirme, oye, hoy que estés delante del Señor de las Maravillas, pues síguele pidiendo por ti, tú has estado protegido siempre por él. La razón es que yo soy originario de la colonia Maravillas, aquí en la ciudad de Puebla. Yo he crecido, no precisamente aquí, mirando esta imagen, crecí mis primeros años mirando la imagen de mi colonia, de mi templo. De modo que en eso también hay referencia, dice el padre Jorge, siempre te has visto favorecido por Jesús de las Maravillas. Que Él te siga ayudando, ahora que incluso sirves en el lugar donde se venera. Pues asumo esa bonita expresión y ahorita voy a pasar personalmente allá atrás, delante de la imagen, a dar mi acción de gracias y a compartir la imagen a través de la transmisión para algunos otros hermanos. Muchas gracias, buenas tardes, buena tarde a todos.